El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, una dependencia de la Secretaría de Cultura, Gobierno de México, les da la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del curso Las Revoluciones de Ricardo Flores Magón. Forma parte de las actividades conmemorativas de este personaje, de este luchador social, incansable, indeclinable, que a la vista y en el plazo de 100 años, pues nos resulta no solamente admirable, sino también un punto de comparación, un referente entre el pasado y el presente. Con motivo de esta segunda sesión, tenemos a dos superinvitados de lujo que presentaré a continuación para que seguidamente ustedes escuchen sus participaciones. En primer lugar, tenemos a Vladimir Yáñez García, quien es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana y candidato a doctor por la misma institución. Se desempeña como docente por la ENA, además de participar en diversos proyectos de investigación. Su especialidad es la historia social y cultural a finales del siglo XIX y principios y la primera mitad del siglo XX, con temas relativos a las rebeliones, los movimientos de izquierda, el anarquismo, la Revolución Mexicana y el zapatismo. Le recomendamos ampliamente que busquen su tesis de licenciatura, Dantón Mexicano, los cambios ideológicos de Antonio Díaz Soto y Gama, obra de 2016, así como algunos textos que podrán encontrar de él en línea y que están disponibles para todas y para todos. Por otra parte, nos acompaña nuestro compañero, amigo, Miguel Ángel Ramírez Jagüey, quien es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa el doctorado por la misma institución y se desempeña como investigador de nuestro instituto del INERM. De su autoría destacamos y recomendamos ampliamente, está contenido en la bibliografía recomendada del curso, la obra Ricardo Flores Magón, La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte, editado por nuestro instituto precisamente este año de 2022. Vamos a desarrollar esta mesa con la participación de ambos y, por supuesto, requerimos que el público entusiasta que nos acompaña, tanto el público presencial como el virtual que nos sintoniza precisamente en este momento, formulen sus preguntas, sus comentarios para hacer una dinámica enriquecedora. Bien, vamos a dar lugar a la participación en esta segunda sesión del curso, Las Revoluciones de Ricardo Flores Magón. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer evidentemente al INERM por organizar el foro, estos eventos y en especial a Miguel Ángel que fue quien me tomó en cuenta para ello. Y digo, en esta época en la que estamos conmemorando el trabajo militante político de Ricardo Flores Magón, pues tratamos como de reconstruir todo este largo proceso por el cual él fue activo y mediante el que lo recordamos hoy día, ¿no? Entonces yo quiero platicar hoy sobre este proceso de cómo se comienza a formar el Partido Liberal Mexicano, pero también de cómo se comienza a estructurar la ideología que los caracterizaría, que los va a diferenciar de otras corrientes revolucionarias y que pues prácticamente son ellos como grupo quienes van a darle forma, sentido y a crear la Revolución Popular que va a desatarse en 1910, ¿no? Creo que para entender esto tenemos que tomar en cuenta que hay como dos grupos de los cuales nace el Partido Liberal Mexicano, que uno es pues evidentemente Ricardo Flores Magón y es su círculo familiar, ¿no? Que fundamentalmente serían sus hermanos Enrique y Jesús, Enrique siendo menor y Jesús es el hermano mayor. Creo que esta originalidad en su pensamiento, la originalidad que le dan al anarquismo, tiene que ver con un poco
su experiencia de vida, ¿no? Ellos nacieron en Oaxaca, en los Xochitlán. Bueno, Ricardo Flores Magón nació en 1873, pero ellos fueron educados en una familia primordial o fundamentalmente que seguía tradiciones indígenas, pero que estaban vinculados al mundo moderno mediante la figura paterna, que fue un militar soldado de la Reforma. Hay que recordar que Porfirio Díaz también era oaxaqueño, y entonces, pues muy seguramente el padre de Ricardo Flores Magón estuvo muy cercano a la movilización de Porfirio Díaz después, cuando toma el poder, paradójicamente, en contra de la reelección de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces, ahí encontramos que Ricardo Flores Magón está en contacto con una cultura, comunalidad propia de las tradiciones indígenas presentes en su entorno en Oaxaca, pero que también está presente en el mundo moderno mediante esta tradición liberal de su familia, principalmente adquirida a través de su padre, y también este interés que tiene, en este caso su madre, por, digamos, esta idea de darles un mejor futuro y de empeñarse en que sus tres hijos estudiaran, ¿no? Entonces ellos se ven estudiando la carrera en Derecho, no la terminan. El único que la termina es Jesús. Ricardo y Enrique la dejan como a medias, pero pues esa experiencia educativa sí los lleva, digamos, de lleno al mundo moderno que estaba tratando de este proyecto de construcción de un hombre liberal del porfiriato, ¿no? Entonces, pues digamos que ahí Ricardo Flores Magón, principalmente, y Enrique y Jesús, están como obteniendo esas dos experiencias, ¿no? Tanto la vida comunal, tradicional del mundo indígena, que después va a ser importante para su concepción del anarquismo, y también la vida moral, la vida política moderna, perdón, en torno a los debates, a la opinión pública del mundo, pues, del propio del capitalismo, ¿no? Y de un México en transición hacia la industrialización y la modernidad. Y por otro lado, tenemos el grupo de San Luis Potosí, que aquí, digamos, es un grupo mucho más amplio, con una región en la cual hay una tradición liberal mucho más amplia. Y aquí sí encontramos que hay igualmente un grupo de liberales que se agruparon en torno de Porfirio Díaz, que, digamos, serían contra quienes se iban a rebelar, que para ese momento pues ya no eran estos liberales revolucionarios que se habían levantado en armas, sino que ya eran funcionarios públicos, gobernadores o figuras del Estado, pero que había una nueva generación que iba a romper con ello desde las propias concepciones del liberalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta historia la comenzaría yo allí en agosto de 1900, cuando Camilo Arriaga lanza su invitación al Partido Liberal, como una forma de defender las leyes de reforma y su implementación en el gobierno de Porfirio Díaz, criticando esta concepción de conciliación que había entre el gobierno pretendidamente liberal y la Iglesia, ¿no? Un poco se estaba tratando de impedir que la Iglesia recuperara el poder que las leyes de reforma, que el gobierno de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo Tejada ya le habían quitado. La propia Iglesia decía que el gobierno de Díaz era bueno con la Iglesia y que les permitía recuperar esos bienes y esa riqueza y ese poder e influencia que tenían anteriormente, ¿no? Entonces, en torno de Camilo Arriaga, que por cierto es nieto de Ponciano Arriaga, uno de los constituyentes del 57, de ahí la línea de generacional con el liberalismo, en torno de Camilo Arriaga se van a articular un grupo de jóvenes que ahí sí ya no se ven identificados con este nuevo modelo de gobierno liberal. Muchos de ellos son estudiantes, y ahí encontramos a Antonio Díaz Soto y Gama, a Librado Rivera, a Juan Manuel Sarabia, Santiago de la Vega, Santiago de la Hoz, Rosalío Bustamante, Alfonso Cravioto, etcétera, ¿no? Toda una nueva generación de estudiantes principalmente, pero que son fieles seguidores del liberalismo, que está presente en la educación que ellos han recibido del propio régimen y que desde ese propio liberalismo lo empiezan a cuestionar, ¿no? Es también esta ruptura generacional tiene que ver con que ellos no pueden acceder a estos grandes puestos de gobierno, ¿no? a este gran progreso prometido por el mundo moderno de Porfirio Díaz, y entonces los lazos de solidaridad y de apoyo los forman entre ellos a través de amistad y de concordancia ideológica, ¿no?
Entonces, de ahí, digamos que se da como esta agrupación en torno de un partido que culmina con el 5 de febrero, que es simbólico el día, que es conmemorando la promulgación de la Constitución del 57, cuando se lleva a cabo el primer Congreso Liberal, que pasaría después a la historia por ser cuando el Congreso Liberal sería el escenario de Ricardo Flores Magón como la corriente de San Luis Potosí, ¿no? Ahí, digamos que la participación de Ricardo Flores Magón es la más recordada, porque ahí sí él ya está criticando a Porfirio Díaz abiertamente. Él ya lo había venido haciendo desde sus tiempos de estudiante. De hecho, se tiene registro de que estuvo preso antes por una manifestación estudiantil en la cual se lanzaron insultos a Porfirio Díaz. Destaca la participación de Flores Magón porque los demás miembros del Congreso se mantienen dentro de esta línea del liberalismo clásico, decimonónico, en la cual hablan de problemas como el municipio libre, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Este evento sirve como antecedente para articular un grupo que se va a ir formando como oposición al gobierno de Porfirio Díaz, que llama su atención y comienzan a vigilarlos y comienzan a formular estrategias de represión en contra de ellos. Aunque, digamos, es contraproducente porque realmente no eran una amenaza, no estaban todavía en criticando las políticas de Díaz, sino más bien su postura de conciliación frente a la Iglesia, eran más bien un grupo anticlerical. Se propone hacer un nuevo Congreso Liberal para 1902, pero ahí es cuando viene la represión, ¿no? Y comienza todo este proceso de radicalización. En una reunión en la que asisten Camilo Arriaga y Librado Rivera, hay policías infiltrados. El jefe de policía de San Luis Potosí se les acerca, les llama traidores, un poco tratando de reventar la reunión. Dan disparos con armas de fuego y la policía que estaba afuera entra, desbarata la reunión, y muchos de los miembros que estaban en la reunión, principalmente Camilo Arriaga y Librado Rivera, son puestos en prisión. Por su parte, Ricardo Flores Magón, después del primer Congreso Liberal, había regresado a la Ciudad de México, donde ya estaba radicado, ya estaba editando este mítico periódico que va a ser Regeneración, que va a ser un periódico primero dirigido por Jesús Flores Magón, con una carácter principalmente legal y judicial, ¿no? De consulta de aplicación de las leyes, porque tradición de abogados, pero que después va a empezar a plantearse a hacer críticas igualmente legales sobre las acciones de los funcionarios públicos del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Para este momento, eso también despertó las alarmas del gobierno y Flores Magón y Enrique y Jesús también estaban presos, ¿no? Entonces, digamos que se articula de que pues todo mundo está preso y deciden que es mejor juntarse, unir los esfuerzos y estructurar mejor el grupo para plantear prácticas políticas de oposición más eficaces, ¿no? Entonces, ya para 1903, cuando salen de la cárcel, estuvieron más o menos un año, se forma en la Ciudad de México el Club Liberal Ponciano Arriaga, ¿no? Y ahí Camilo Arriaga, que para ese momento, debido a su parentesco con los liberales del 57, era la principal figura de autoridad, está presente como presidente, Antonio Díaz Soto y Gama como vicepresidente, Juan Sarabia, Ricardo y Enrique Flores Magón, Santiago de la O secretario, y encontramos ya la presencia de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, de Dolores Jiménez y Muro y otras mujeres que también van a estar participando del movimiento liberal. Ahí ellos toman la publicación del Hijo del Aguizote y lo convierten en un periódico de oposición a Díaz, por medio de la sátira y de la caricatura y también del artículo escrito, y se toman esta conocida foto de los miembros del Club Liberal en el balcón de las oficinas del Hijo del Aguizote con la leyenda de la Constitución ha muerto, ¿no? En ese mismo momento lo que están haciendo es comienzan a editar otro tipo de periódicos mucho más combativos y comienzan a tener acercamiento con las ideas socialistas y anarquistas. Aquí se despierta un interés por los problemas sociales, por vincular el movimiento liberal con los problemas sociales, es decir, el problema de la tierra para con los indígenas y campesinos y los problemas de salario mínimo, jornadas laborales, días de descanso para con los trabajadores. Comúnmente se ha dicho que como estos son miembros de la clase media, intelectuales, estaban alejados del pueblo, pero la realidad es que no es así porque sus propias
oficios o profesiones los acercaban directamente con el pueblo, ¿no? Por ejemplo, Librado Rivera era maestro, Antonio de Soto y Gama era abogado, Jesús, Enrique y Ricardo tenían estudios en abogacía, pero también eran periodistas, ¿no? Entonces, sus actividades los vinculaban directamente con el pueblo y con las necesidades que tenían. Entonces, se da esta articulación entre esta inquietud política por mantener la pureza del liberalismo y estas injusticias sociales, las cuales han creado una necesidad y una movilización en los sectores sociales, ¿no? Entonces, al tiempo que comienzan a demandar este tipo de reformas necesarias para el grueso de la población, comienzan a adentrarse en la lectura de literatura más radical, ¿no? Que es interesante que ellos mismos son quienes la publican a través de sus periódicos, pero también hay constancia de que tenían los círculos de lectura en las que los leían y los discutían como para entenderlos mejor, ¿no? Luego viene otro momento de crisis, después de toda esta experiencia de represión, que es que en 1903 hay una elección en el estado de Nuevo León, en el que Bernardo Reyes, que es uno de los consentidos de Porfirio Díaz, trata de reelegirse. Entonces, evidentemente, el grupo liberal va a apoyar a su contrincante, que es Francisco Reyes. Se da una manifestación popular en contra de la reelección de Bernardo Reyes, que termina siendo reprimida por las armas, hay muertos. Entonces, el Club Liberal, por medio de Camilo Arriaga y de Díaz Soto y Gama, lo demandan públicamente y ante la Cámara de Diputados, ¿no?, para que haya un ejercicio judicial en su contra. Se abre un juicio, al final de cuentas, para sorpresa de nadie, pues Bernardo Reyes termina siendo absuelto y pues ellos se metieron como en camisa de once varas y deciden que no están seguros después de haber actuado judicialmente en contra de Reyes y deciden marcharse a Estados Unidos, se instalan en El Paso, Texas y lanzan este comunicado en el que ya ahí sí de plano y claramente establecen que mientras que Porfirio Díaz esté en la presidencia de la República, no hay opción de transformación en México, ¿no? Y quisiera leerles un pequeño extracto del manifiesto que lanzan, que dice: hemos asistido a la destrucción de los clubs, de esas agrupaciones organizadas con tanto afán y con tanto aliento para exigir y hacer efectivo el reinado de la ley. Los hemos visto caer uno a uno al golpe de los atropellos de la autoridad. No hemos desmayado ante la campaña sin cuartel decretada contra la prensa y especialmente contra nuestros amigos. Ellos están presos en mazmorras insalubres por el delito de defender al pueblo. Una nueva convicción ha brotado en nuestro cerebro, la convicción de que mientras Porfirio Díaz impere, no habrá libertad, ni garantías, ni justicia. No habrá esperanzas de regeneración para la patria. Y aquí, digamos ya, abiertamente la lucha es en contra de Porfirio Díaz y en contra de, evidentemente, de todo el sistema jurídico y político que lo respalda y que permite la reelección, ¿no? Para este momento todavía no estaba cercana la elección, que es cuando entraría en acción Madero, ¿no? Sino lo que se están planteando es cómo pueden sacar a Porfirio Díaz del gobierno una vez que está claro que la vía legal no opera, ¿no? No es funcional en el contexto. Hacen referencia a que sus amigos están presos porque, bueno, evidentemente, de nuevo, Ricardo Flores Magón estaba preso por la publicación de Regeneración. Cuando Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, salen de la cárcel, se unen a Camilo Arriaga y a Antonio de Soto y Gama, ellos y los demás, ¿no? Enrique Flores Magón, Juan y Manuel Sarabia, y se les agregan otros como Antonio Villarreal, que van a ser los que van a formar este grupo duro que sería el Partido Liberal Mexicano. Y aquí, digamos que ya están entrando en juego, además de esta influencia del liberalismo, las ideas socialistas y especialmente las anarquistas, ¿no? ¿De dónde las sacaban? Pues, bueno, por medio de los testimonios que ellos mismos han dejado, sabemos que había dos vías por las cuales ellos podían acceder a estas lecturas, que ellos dicen, desde 1901 las conocíamos, las leímos y las fuimos discutiendo, y digamos un par de años después ya habían madurado esas ideas, también a partir de la experiencia de participación política o de no participación política y de represión y de construcción de una ideología pues propia, ¿no?, establecida. Entonces sabemos que por una parte Camilo Arriaga, que era como el mayor de este grupo, pero que también era de una posición económica más cómoda, había viajado a Francia y ahí se había hecho de textos
sobre el anarquismo que había traído a México y con los cuales había formado una biblioteca que tenía pues importancia, ¿no? Era reconocida en el medio y a la cual pues los miembros del Partido Liberal tenían el acceso abierto. Y por otro lado, después será Díaz Otoigama quien en uno de esos testimonios diga que había un español de apellido Mauchi que se estableció en México, anarquista, que estableció una imprenta y que publicaba y editaba textos sobre anarquismo, que eran pues circulaban relativamente fácil y que costaban 25 centavos, por lo que pues digamos un precio medianamente accesible al cual podían acceder, ¿no? Y pues los autores que consultaban eran los clásicos del anarquismo, los autores fundamentales como Mikhail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon, Charles Malato, Élisée Reclus, Pierre Kropotkin y Karl Marx, ¿no? Los fundamentales. Y luego a toda esta amalgama de ideas se les va a sumar la interpretación muy específica que ellos hacen del positivismo, de un positivismo que el propio gobierno de Díaz, por una parte difunde por medio de la educación universitaria, recordemos que todos ellos son universitarios, y que también de alguna forma en contraparte está presente en las políticas gubernamentales. Lo que ellos van a decir es la ciencia, en el caso del positivismo, va a venir a ocupar el lugar de la religión, ¿no? Ya el Dios no tiene lugar en la vida práctica, sino por medio de los métodos científicos es que se llega a la solución y a la creación de políticas gubernamentales que llevarían a este continuo progreso. Lo que ellos van a ver es que este continuo progreso realmente no existe. Lo que está presente es que el propio gobierno de Díaz ha envejecido y es el propio obstáculo, el principal obstáculo que impide el ascenso de estas nuevas generaciones a estos puestos de poder que serían quienes renovarían las dinámicas políticas. Esto tiene un trasfondo, una lectura que ellos hacen muy particular, que la vinculan con el socialismo y de nuevo con el anarquismo. No es necesariamente una lectura natural que se pueda hacer del positivismo, pero digamos que es parte de este proceso de construcción de una ideología que ellos están poniendo en marcha. Me voy a adelantar un poquito unos años. En 1915, durante una de las reuniones de la Soberana Convención Revolucionaria, Antonio de Soto y Gama, que para ese momento era representante de Emiliano Zapata, dice en un discurso, y lo voy a citar, dice: ¿creen las galerías que nosotros los revolucionarios les vamos a pedir a ellos sus conocimientos? ¿Qué? ¿En México no hay más intelectuales que los intelectuales que van a Europa pensionados? ¿No saben que frente a la imbécil ciencia de Justo Sierra, de Bulnes y de Flores está la gran ciencia de Élisée Reclus, Kropotkin, de Karl Marx, y que muchos de las galerías ni siquiera han olido, ni siquiera les han pasado por las narices? Esta cita a mí me parece importante porque además de que está escogiendo autores que le son particularmente importantes a toda esta generación, que van a ser referentes en los textos de regeneración, de los manifiestos de Ricardo Flores Magón y de todos los miembros del Partido Liberal Mexicano que van a transitar al anarquismo, tienen una particularidad. Todos ellos, además de ser evidentemente militantes anarquistas, me refiero a Reclus, Kropotkin y Marx, Marx no es anarquista, además tienen esta otra vertiente científica de sus vidas, ¿no? Élisée Reclus es geógrafo, Kropotkin es naturalista y Marx, pues bueno, es economista, politólogo, lo que le interesaba era explicar el funcionamiento de la sociedad y del capitalismo, ¿no? Y todos llegan a sus conclusiones o llevan a cabo sus estudios por medio de métodos científicos o pretendidamente científicos si los vemos desde hoy hacia el pasado, ¿no? Pero seguían esta línea de progreso. De ellos tres, el único que abiertamente se declara positivista es Kropotkin, que va a decir que por medio del método científico establece que la solidaridad y el apoyo mutuo son el factor que permite el perfeccionamiento de las relaciones sociales que tendrían su clímax en la revolución socialista y, bueno, y en la constitución del comunismo anarquista, ¿no? Reclus tiene un texto que se llama Evolución y Revolución, en el que también habla de cómo la revolución forma parte de este proceso de evolución de las sociedades, en el cual las propias sociedades toman en sus manos el destino y lo construyen. Esto a partir de sus estudios de la geografía y de la vinculación de los seres humanos con su entorno.
Y bueno, pues Marx evidentemente es más conocido, que por medio de su proyecto dialéctico establece el funcionamiento del capitalismo y cómo este está encaminado hacia la destrucción y a la construcción de la revolución socialista, ¿no? Entonces, es mediante estas lecturas que hacen de estos autores cientificistas, de un cientificismo en auge en la época, que van a recuperar el positivismo del propio del gobierno de Porfirio Díaz y de la educación liberal que este ofrece, de la educación pública, evidentemente, que de ahí vienen las quejas y los cuestionamientos hacia el gobierno de Díaz, ¿no? De cómo el propio gobierno de Díaz no está cumpliendo con esta línea predestinada de progreso a la cual se tiene que llegar, ¿no? En contraparte, lo que tenemos es represión, un sistema político que se está avejentando y figuras funcionarios públicos que no pueden llevar a cabo las reformas políticas que son necesarias para el país. Entonces, digamos que con toda esta experiencia de persecución, de movilización política y de represión, es que arriban primero de un anticlericalismo a una oposición liberal radical y luego evidentemente van a abrazar el anarquismo abiertamente. Ahora, el Partido Liberal Mexicano no es solo Ricardo Flores Magón, ni todo el Partido Liberal Mexicano transita por el camino ideológico que hizo Flores Magón. A lo que quiero decir es que no todos eran anarquistas, no todos eran socialistas, no todos les interesaba y eso generó conflictos internos. Luchas de poder por el liderazgo del movimiento, principalmente entre Ricardo Flores Magón y Camilo Arriaga, que serían las dos figuras principales. Ricardo Flores Magón ocuparía ese lugar por la radicalidad y la rapidez con la cual llegó a esos cuestionamientos y a abrazar las ideas anarquistas, pero encontramos que hay dentro del grupo algunos que se dicen socialistas, como puede ser Antonio Villarreal, otros que solo son liberales sociales, como Manuel y Juan Sarabia, el grupo anarquista, que sería Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Liberado Rivera, Antonio Díaz Soto y Gama, y digamos que está el grupo y luego están las diferentes secciones que va teniendo el Partido Liberal, que también tiene sus posiciones, y luego, digamos, las bases, ¿no? Los trabajadores, los grupos populares que son simpatizantes de las ideas liberales y del movimiento que se está generando, que también tienen sus propias posiciones y sus propias inquietudes, ¿no? Y esto queda pues mucho más claro cuando entramos ya en cómo todo este proceso de propaganda que llevó a cabo el Partido Liberal Mexicano entra en contacto con los trabajadores y con los grupos populares organizados, principalmente con influencia en el norte del país, porque ellos estaban exiliados en Estados Unidos, en la parte sur. Bueno, dieron la vuelta por todo Estados Unidos y hasta Canadá, pero fundamentalmente estuvieron en el sur. Para 1905 ya se estructura el Partido Liberal Mexicano y la Junta Organizadora, con Juan y Manuel Sarabia, Liberado Rivera, Rosalío Bustamante, Antonio Villarreal, Camilo Arriaga, Enrique Flores Magón y, como les digo, las dos figuras que estaban disputando el liderazgo, Ricardo Flores Magón y Camilo Arriaga. Van a lanzar un documento que se llama Invitación a la Formación del Programa del Partido Liberal, que es como digamos el documento fundacional de la revolución, creo yo, ¿no? Donde se plasman todas las necesidades y las preocupaciones sociales que tiene la sociedad mexicana en su conjunto, los grupos populares de trabajadores, sobre todo del norte de México, y este grupo de clase media de intelectuales que se está movilizando, ¿no? Y hay una gran discusión sobre cómo se forma el programa, quién lo hace, porque si Ricardo Flores Magón era anarquista, ¿cómo pudo crear un programa de un partido que pretendía tomar el poder? Creo que para entender la formación del programa y todo lo que el programa dice, que dice muchas cosas, yo propondría que se entienda como un ejercicio democrático, que finalmente es lo que parece ser, ¿no? Porque se lanza esta convocatoria para que la gente envíe a la Junta Organizadora las inquietudes y las propuestas de lo que ellos consideran que deben ser los puntos que formen el programa del Partido Liberal. Entonces, tenemos, por una parte, las aportaciones de los grupos de trabajadores, principalmente del norte de México,
de estos intelectuales vinculados al Partido Liberal Mexicano que organizaban los clubes liberales, y luego del grupo propiamente dicho del Partido Liberal, que también tenía sus propias disensiones y posturas específicas, ¿no? Entonces, el programa viene siendo una forma de conjugar todas esas posturas y de crear un documento que tenga una cierta lógica, en la cual evidentemente pues el anarquismo no cabía, ¿no? Y hay que tener claro que no es un documento pensado para eso, ¿no? Y eso nos ayuda a entender cómo hay algunas posturas que tienen que ver, por ejemplo, con que tienen nada o poco que ver con el anarquismo, con posturas solidarias del Partido Liberal Mexicano, porque se demandan cosas como la presencia de chinos en el norte y el abaratamiento que hacen de la mano de obra, que pues digo es como una expresión popular de un nacionalismo, también de raigambre popular, que después lamentablemente va a devenir en expresiones de xenofobia, pero que es una inquietud que está presente en la región, ¿no? Y que pues evidentemente es propuesta y tiene que ser incorporada al programa, ¿no? Pero digamos que más allá de eso, tenemos, ¿no?, las aportaciones de los reclamos de restitución de tierras con un carácter principalmente liberal y muy en concordancia con el liberalismo burgués propio del capitalismo, porque lo que propone el Partido Liberal en ese momento es dotar de tierras a aquellos que puedan hacerlas productivas y quitarle tierras a quienes no las produzcan y las tengan ociosas. Por otro lado, en el campo de los trabajadores, lo que proponen evidentemente las jornadas laborales, los días de descanso, un salario mínimo establecido, evidentemente problemas como la democracia son fundamentales, ¿no? Y la parte que después se le va a recriminar a Ricardo Flores Magón será que la junta organizadora será la que tome el poder cuando, digamos, el proyecto es como quitar a Díaz, que la junta organizadora tome el poder mientras se forma un gobierno revolucionario y se implementa el programa del Partido Liberal, ¿no? Esto evidentemente va a tener sus consecuencias y va a estar, en la medida en la que está en discusión y están en contacto con los grupos populares, pues va a tener sus repercusiones, ¿no? Ya tenemos esta noción de que no hay una posibilidad de acción legal en contra de Porfirio Díaz, entonces se están buscando las formas de hacerlo, ¿no? Se va a pasar a la clandestinidad, se está evaluando la vía armada o cómo se va a poder llevar a cabo este programa del Partido Liberal, ¿no? El programa se promulga en julio de 1906. Un mes antes, exactamente en junio, sucede lo que conocemos como la huelga de Cananea, ¿no? En la que hay una gran presencia de militantes vinculados al Partido Liberal Mexicano que después van a ser figuras muy importantes en la revolución. Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diegues, Lázaro Gutiérrez de Lara, que son ligas directas de los mineros de Cananea. Esteban Baca Calderón y Manuel M. Diegues eran los quienes estaban organizando a los trabajadores mineros, y ya de hecho en las discusiones para formar el programa del Partido Liberal se estaba planteando la necesidad de articular a los trabajadores en sindicatos y que esos sindicatos tuvieran secciones locales a lo largo del país que se vincularan al Partido Liberal en masa. Y luego Lázaro Gutiérrez de Lara, que era más bien un militante del Partido Liberal Mexicano que estaba trabajando con los mineros, ¿no? Entonces, digamos, se crean estos clubes, uniones liberales en el pequeño poblado de Cananea, en el cual evidentemente residen los mineros, y las ideas están presentes entre ellos, ¿no? Luego, en junio de 1906, se da esta explosión, ¿no?, de descontento, luchando en contra de un alza de salario a los trabajadores estadounidenses que les es negado a los trabajadores mexicanos. Entonces, en ese sentido, se despierta la indignación, ya digamos, vinculada a todo este proceso de cuestionamiento tanto al capitalismo como al régimen de Díaz y su papel en la permisión, ¿no?, a los atropellos que generaban los industriales, y los mineros se levantan en armas, ¿no? Se generan enfrentamientos, los mineros toman las armas de la tienda de raya y se enfrentan a las pequeñas
fuerzas que había ahí, principalmente de rurales, saquean la tienda de Raya y, como no sé si sepan, pero Cananea es una localidad pequeña muy al norte del país, ¿no? Aislada por lo general del resto del país, más en la época en la que las vías de comunicación no eran tan eficientes. Y entonces el destacamento más próximo estaba a un día de distancia para llegar a Cananea, digamos, a restablecer el orden, ¿no? Entonces, pues, sin poder recurrir a la presencia militar o de los rurales, de la policía rural, el administrador de la mina, que es William C. Green, le avisa al gobernador de Arizona y él le dice, ah, pues no te preocupes, yo de aquí te apoyo, ¿no? Y llama a voluntarios armados para que crucen la frontera y participen de del control y de la protección de las propiedades y de las vidas estadounidenses. Es como el pretexto, ¿no?, que tienen para entrar a territorio. Hasta donde se sabe, el gobernador de Arizona le avisó al gobernador de Sonora, y este, según esto, aceptó, que digamos, pues no es creíble. Digo, es creíble, ¿no? Tampoco es como que, digamos, que había una gran dignidad mexicana. Entonces, pues, los voluntarios entran, y ahí, yo la verdad es que no soy experto en la huelga de Cananea, hay versiones, ¿no? Las versiones principalmente de historiadores estadounidenses dicen que los rangers o los voluntarios estadounidenses solamente hicieron labores de patrullaje, pero hay otras versiones, principalmente testimonios que después se van a escribir, como el de Esteban Baca Calderón, o lo que van a escribir después historiadores nacionales, es que sí se enfrentaron a los mineros y que sí participaron de la represión a ellos, ¿no? Digamos que podemos creer que hubo enfrentamientos porque lo que estaban haciendo, la práctica de los mineros era justamente atacar las propiedades de la mina, ¿no? Era lo que les interesaba, y expropiar lo que estaba en la tienda de Raya. Entonces, podemos aceptar que hubo enfrentamientos entre ellos. Lo que sí sabemos es que la estancia fue corta, que cuando ya llegaron las tropas mexicanas, los voluntarios estadounidenses regresaron a su país. Luego, pues, llegó el ejército, se enfrentó a los mineros y estableció una ley marcial, los rodearon y establecieron un control militar férreo, y evidentemente, pues, los mineros fueron reducidos y controlados, pues, mediante la fuerza, ¿no? Estos enfrentamientos se produjeron durante 6 días, desde el 1 de junio, hasta que finalmente ya reducidos se tuvieron que, pues, terminaron regresando al trabajo, ¿no?, al trabajo cotidiano que tenían. Las consecuencias más evidentes fue el encarcelamiento de los principales líderes, como Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diegues y Lázaro Gutiérrez de Lara, que estuvieron en la cárcel hasta 1911, cuando las fuerzas maderistas los liberan de la prisión. Y, pues, bueno, el poblado de Cananea, pues, quedó sitiado, ¿no?, por los militares. Y a pesar de que los historiadores tratan de señalar que se trató de un acontecimiento menor, entre comillas, digamos, en tanto que tenían un pretexto para entrar los estadounidenses, esto sí despertó una indignación en general en la sociedad mexicana. Se despertó este sentimiento de nacionalismo popular, y se despertó también, se abrió los ojos a la posición que el gobierno de Porfirio Díaz y sus subordinados, en este caso el gobernador de Sonora, tenían frente a los poderes extranjeros, ¿no? El servilismo frente al gobierno estadounidense y la preferencia por los intereses de los capitalistas extranjeros, ¿no? Eso, digamos, sería como un antecedente muy importante para la explosión revolucionaria de 1910, que sería ya más en masa. Pero digamos que este acontecimiento serviría también para reconvencer a los trabajadores mexicanos y al Partido Liberal de que, pues, no había una vía legal ya antes descartada, y que, pues, en este proceso de buscar por qué otros elementos se podía hacer una injerencia o realizar una transformación social en la sociedad mexicana,
el propio régimen les estaba dando como la respuesta, ¿no? Solamente las armas eran las que podían hacer frente a las armas. Entonces, ellos van a llegar a esa conclusión a partir de este momento, y ahí ya se abre una nueva etapa de militancia para el Partido Liberal Mexicano, ¿no? En el que, evidentemente, Ricardo Flores Magón será ahí sí ya la principal figura, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vladimir. La exposición de Vladimir conectó perfectamente con el contexto que nos había dado precisamente el Fisgón en la sesión pasada. El Fisgón nos habló, nos dio un amplio recorrido de finales del siglo XIX y empezó a conectar con el proyecto de La Huizote, que era uno de los periódicos más emblemáticos, y conectó con Regeneración también. Entonces, ahora Vladimir pudo darle continuidad a esta historia que el Fisgón mismo calificó de fascinante y que yo también la califico de la misma forma, porque en verdad es una historia bastante apasionante lo que pasa en estos años. Y sin embargo, la historiografía de los años 70, 80, calificaba a los miembros del Partido Liberal Mexicano y a Ricardo Flores Magón con el calificativo de precursores. Es decir, los posicionaba en un ámbito de formadores ideológicos de la revolución sin una participación activa dentro de la misma. Pero lo que vemos al profundizar más en el tema es que la revolución no estalla en 1910, como justo el Fisgón estaba reflexionando, sino que hay etapas y procesos previos a lo largo de la primera década del siglo XX que vislumbran ya la posibilidad de una revolución social mucho más amplia que la que se contempló en el proyecto maderista, ¿no? Y estos elementos que Vladimir estuvo perfilando se van a manifestar de una mejor claridad entre 1906 y 1910, que es el año, que son los años en los que el Partido Liberal Mexicano intentó organizar un levantamiento armado para oponerse a la dictadura de Porfirio Díaz. Y es que en la concepción de los miembros del Partido Liberal Mexicano debía ser así, porque ya no había otro modo. Ellos estuvieron participando en la primera parte del siglo XX, organizando una oposición política democrática abierta que fue reprimida en todo momento. Esa represión los obligó a partir al exilio y a organizar desde los Estados Unidos nuevamente el aparato revolucionario. En las primeras reflexiones que hace Ricardo Flores Magón en Regeneración, él dice: luchamos por nuestra patria desde el extranjero, porque para esta lucha se nos imposibilitó en nuestro propio país. Estamos seguros de que nuestros compatriotas honrados sabrán justipreciar nuestra conducta. Quiere decir que ya no tenían en el país modo de continuar con su oposición política y por eso esta obligación de partir al exilio. Y desde ahí van a actuar en dos vías. Esto me parece que es importante destacarlo, ¿no? Por un lado, hay una vía que es pública, una vía de franca oposición a la dictadura a partir de Regeneración, a partir de los artículos de Regeneración, en donde se critica constantemente la dictadura de Porfirio Díaz. Pero también hay otra vía, que es una vía clandestina, que es una vía secreta. Hay varias circulares, una vez que el Partido Liberal Mexicano se funda en 1905, en que llama a sus correligionarios a financiarse, a conseguir recursos económicos para armarse, para levantarse en armas en el momento en el que la Junta Organizadora del Partido Liberal lo considere necesario, ¿no? Y desde esta vía clandestina es que trabaja el Partido Liberal Mexicano una vez que se funda. No solo Ricardo Flores Magón, que es la principal figura visible de este grupo, sino todo el aparato organizativo del núcleo central de la Junta Organizadora se vuelca a llamar a la insurrección armada. Ricardo Flores Magón reflexiona: todo es comenzar, pero comenzar del modo indicado para que el gobierno se sorprenda que al ver que por los diferentes lugares de la frontera hay revolucionarios. Pero ¿cómo fue que los liberales lograron consolidar en menos de dos años, de 1904 a 1906, una base de correligionarios que estuviera dispuesta a levantarse en armas? Cuando se estudia un poco este periodo precursor de la Revolución Mexicana, se toman en cuenta los factores ideológicos principalmente,
pero no se toma en cuenta la formación de los militantes que siguieron a este grupo. Y es muy interesante el proceso de formación de cuadros de apoyo del Partido Liberal, sobre todo en la frontera mexicana. Si bien el Partido Liberal ha organizado previamente grupos de clubes antirreeleccionistas, clubes liberales por todo el país, a lo largo y ancho del país, desde Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, el centro de México, en el norte también, es principalmente en la frontera de los Estados Unidos donde van a lograr consolidar una red de apoyo solidaria. Y esto es gracias a una dinámica de migración que se da a finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, que tiene que ver también con el proceso de modernización capitalista tanto en Estados Unidos como en la frontera nacional. Y desde este punto de vista económico hay una gran demanda de mano de obra que es una mano de obra barata y que es ocupada por los migrantes mexicanos. Entonces, en la frontera de México, entre Baja California, pero principalmente en Sonora y en Chihuahua y en los estados colindantes con los Estados Unidos como Arizona y Texas, va a haber un importante flujo migratorio que se va a vincular orgánicamente al Partido Liberal Mexicano, porque es en esta zona principalmente donde va a llegar más la propaganda del Partido Liberal. Y es gracias a ellos, a este flujo migratorio, que la Junta Organizadora logra articular una importante red de apoyos. Hacia 1906, cuando ya se publica el manifiesto y el programa del Partido Liberal Mexicano, lo que hace la Junta Organizadora es organizar una red de distribución masiva de este programa que va a ser fundamental. Y esa distribución se va a dar a través de los trabajadores. Primero, de los trabajadores ferroviarios, que son los que pueden conectar con los importantes centros sociales y las principales ciudades, ¿no? Entonces, los trabajadores llevan paquetes de regeneración de manera clandestina y los distribuyen entre los trabajadores. Pero también los trabajadores mismos en esta dinámica de flujo fronterizo, de idas y vueltas, de regresar a sus pueblos, llevan periódicos, llevan el programa del Partido Liberal y lo difunden, ¿no? Y gracias a esta importante red de apoyo también se difunden las circulares clandestinas que hace la Junta Organizadora para llamar a la lucha armada desde el exilio. Y es así que hacia septiembre de 1906, el Partido Liberal Mexicano convoca a una primera insurrección armada. El plan original que tiene el Partido Liberal es que se haya un levantamiento armado simultáneo en todo el país. Todos los grupos que están afiliados al Partido Liberal Mexicano tienen órdenes de levantarse en armas el 16 de septiembre, justo para empatar la fecha del inicio de la Revolución de Independencia con esta nueva revolución. Sin embargo, la policía de Porfirio Díaz, que los tiene muy bien vigilados, comienza a infiltrar a estos grupos de oposición y comienza a interceptar la correspondencia que tienen con el Partido Liberal Mexicano. Y gracias a ello se enteran de estos planes. Entonces, conscientes de ello, el grupo de exiliados decide aplazar la fecha para octubre. Uno de los primeros y de los puntos geográficos más estratégicos en los planes militares del Partido Liberal Mexicano es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez tiene una importancia fundamental para los planes revolucionarios. ¿Por qué? Porque es una ciudad fronteriza en donde fluye no solo dinero por el cobro que se organiza desde las aduanas, sino también un importante contrabando de armas. Entonces, controlar Ciudad Juárez implicaba también controlar una ventana, una puerta de recursos tanto económicos como militares. Y era fundamental tomar Ciudad Juárez para los planes revolucionarios. No es una casualidad que Ciudad Juárez se haya convertido en una de las ciudades fundamentales para el triunfo de la Revolución Maderista en 1911. Ya desde 1906 se veía Ciudad Juárez como un punto medular en los planes militares del Partido Liberal, y hacia allá se enfocaron los miembros de la Junta Organizadora del Partido Liberal. Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia,
Antonio y Villarreal se trasladan al Paso, Texas, en octubre, para planear desde allí la insurrección que va a dar pie en octubre de 1906 en todo el país, pero principalmente en Ciudad Juárez. El primer objetivo militar de la Junta Organizadora es tomar esta ciudad. Juan Sarabia cruza la frontera, pero debido a que la policía conoce perfectamente los planes de los revolucionarios, desmantela completamente los grupos de oposición que estaban ya preparados para levantarse en armas. Toman preso incluso a Juan Sarabia. Hay una reflexión de Ricardo Flores Magón, que estaba justo en la frontera, preparado para cruzar ya desde El Paso para sumarse a la revolución. Muchos vieron a Ricardo Flores Magón, decían que tenía dos bombas de dinamita en las manos, y con eso logró escapar él, porque la policía ya iba tras él, lo estaba esperando en el puente de la frontera, pero al ver que traía dos bombas de dinamita, la policía se echó para atrás y ya lo dejó escapar, ¿no? Pero Ricardo Flores Magón, en cartas posteriores, decía: no, es que la verdad es que no fui tan heroico, porque estoy gordo, tengo pésima condición física y además no veo, ¿no? Y eso me imposibilita participar activamente. Entonces, no soy tan legendario como mis correligionarios creen, pero el hecho es que Ricardo Flores Magón y sus compañeros estaban ya prestos a levantarse en armas en el 20-21 de octubre de 1906. La rebelión fracasa principalmente por la infiltración de la policía, desmantela completamente a los grupos que estaban ya listos a levantarse en armas en estas fechas, y se tira a perseguir a los principales miembros de la Junta Organizadora que están en el exilio. Es gracias a esta persecución que los miembros de la Junta deciden partir desde El Paso, Texas, y esconderse al otro lado, a la parte occidental de los Estados Unidos, y se van a San Francisco. Ricardo Flores Magón se esconde a finales de 1906 en San Francisco, y a él le toca vivir los estragos del terremoto que sucedió en esas fechas, en esta ciudad que quedó prácticamente destruida. Hay unas cartas posteriores que Ricardo Flores Magón escribe y reflexiona al respecto, en las que dice que él no tenía en ese momento ni un peso para comprar ni siquiera un bolillo duro, y que en ese momento descubrió y sintió por qué la gente tiene la necesidad de asesinar, de robar, para poder satisfacer esa primera necesidad básica, que es el hambre, ¿no? Él no lo hizo, desde luego, pero sintió esa solidaridad con las clases más bajas que logran en determinado momento, en su desesperación, cometer actos criminales para poder alimentarse, ¿no? Posteriormente, Ricardo Flores Magón se mantiene escondido y viaja en 1907 a la ciudad de Los Ángeles, donde se reencuentra con sus demás compañeros que también se reúnen ahí. La Junta Organizadora logra llegar a Los Ángeles, ahí llega Librado Rivera, Antonio Villarreal, y se le va a sumar también un personaje que es fundamental en esta historia de la segunda mitad de esta década, que es Práxedis G. Guerrero. Un personaje que en mi parecer es poco conocido dentro de las figuras emblemáticas del Partido Liberal Mexicano. Ricardo Flores Magón tiene un peso muy predominante, y otras figuras centrales quedan un poco de lado, ¿no? Pero Práxedis Guerrero es el personaje que va a echarse en espaldas la organización del Partido Liberal Mexicano. ¿Por qué? Porque en 1907 la policía logra detectar a la Junta en Los Ángeles y va tras ellos, apoyados por policías de investigación pagados por el gobierno mexicano. Llegan a Los Ángeles, tratan de arrestarlos. Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Antonio Villarreal se resisten, hacen escándalo en la vía pública y con esta acción logran que la policía de los Estados Unidos se los lleve presos por escandalizar en la vía pública. Ya posteriormente, ya en los juzgados, el gobierno mexicano los demanda por
por organizar esta rebelión armada de 1906 y los acusa de violar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos. Esto va a implicar que les den a Ricardo, a Antonio Villarreal y a Liberado Rivera 3 años de prisión en la cárcel de los Estados Unidos. Pasan primero a estar presos en California y luego se los llevan a Yuma, en Arizona. Y entonces, en este momento, la Junta Organizadora queda sin sus líderes más visibles, principalmente de Ricardo Flores Magón, que era el presidente de la Junta Organizadora del Partido Liberal, y de Antonio Villarreal, que era el secretario de la Junta, ¿no? Y es Praxis Guerrero justamente el que toma, que llena el hueco de liderazgo que los miembros del Partido Liberal Mexicano dejaron en este momento. Y es Praxis el que se encarga nuevamente de conectar las redes de oposición que estaban funcionando desde 1905 y 1906, y él es el que convoca, siguiendo instrucciones de Ricardo Flores Magón desde la cárcel, a organizar un nuevo levantamiento armado. En 1908, Praxedi se dedica exclusivamente a conectar, a viajar por toda la frontera, incluso regresa a México, a Guanajuato, y hace una pequeña gira por el país para conectar todas las redes de apoyo que el Partido Liberal Mexicano había dejado previamente en sus esfuerzos organizativos por llamar a la lucha armada. Estos levantamientos armados que convoca la Junta Organizadora en 1908 también fracasan debido a la infiltración de la policía. Este es un motivo, pero hay que tomar en cuenta también otro motivo del que siempre estuvieron poniendo en discusión los miembros del Partido Liberal, que era la falta de recursos económicos. Desde Regeneración y también desde el periódico Revolución, ellos llamaban a sus simpatizantes a pagar las suscripciones del periódico para poder financiarse, porque estaban impedidos económicamente para juntar recursos económicos que pudieran servir de financiamiento a la lucha armada, ¿no? Entonces, Praxis también se dedica a organizar colectas entre los sindicatos, entre los miembros del Partido Liberal Mexicano, y hacer redes de solidaridad con otros sindicatos como la Industrial Workers of the World o la Western Federation of Miners, que son sindicatos obreros de tendencia de izquierda en los Estados Unidos. Y es con ellos con los que también crea redes de apoyo y de solidaridad para financiar esta segunda ola de levantamientos armados en 1908. Pero, como les comentaba, la infiltración de la policía va a ser fundamental nuevamente para desmantelar a los grupos que ya se encontraban prestos a levantarse en armas. No obstante, Praxis logra que haya 3 levantamientos en junio de 1908, 2 en Coahuila, en Las Vacas y en Viescas, y uno más en Palomas. Praxis Guerrero se hace cargo de este último levantamiento, organiza con 10 hombres una insurrección en la aduana fronteriza de Palomas, y desafortunadamente aquí va a perder a uno de sus camaradas que lo había acompañado en su trayectoria de vida desde que él salió del país en 1904, su amigo Francisco Manrique, que también había sido un cuadro fundamental en la organización de la lucha armada. Francisco Manrique, Praxis Guerrero nos va a dejar una crónica de estos levantamientos armados que se van a publicar en Regeneración en 1910, y en ellas narra cómo Francisco Manrique muere. Él dice que en un intento desesperado por tomar el cuartel de Palomas, Francisco Manrique se acercó a la puerta y recibió un disparo en el pecho. En ese momento los revolucionarios lo creen muerto y tienen que retirarse, no pueden hacer nada por él porque los soldados ya lo habían arrastrado su cuerpo, ¿no? Pero Francisco Manrique había sobrevivido, no murió instantáneamente, ¿no? Todavía tenía señales de vida. Los militares lo interrogaron y les preguntaron expresamente quién había sido el organizador de este levantamiento, y Francisco Manrique se mantuvo la serenidad en todo momento y no dio ninguna información que diera pie a la identificación de los revolucionarios que habían participado en este levantamiento armado. Es muy curioso, dentro de la trayectoria de vida de Praxedis Guerrero,
que la policía sabía por las cartas que había interceptado que había un agitador al que le habían echado ojo ya desde 1906 y 1907. Lo identificaban muy bien por nombre, porque Praxis Guerrero aparecía constantemente en la correspondencia, incluso en la correspondencia que se le decomisa a Ricardo Flores Magón desde la cárcel en 1908, está el nombre de Praxis Guerrero como uno de los principales organizadores con instrucciones precisas de llevar a cabo esta lucha armada, ¿no? Sabían que Praxedis era el segundo secretario del Partido Liberal, sabían que Praxedis estaba detrás de la organización de la lucha armada, pero no lo habían podido identificar físicamente, no sabían cómo era. Entonces, la policía hacia 1908 y 1909 estaba buscando desesperadamente a Praxedis. Hay un sinnúmero de expedientes que están en el archivo revoltosos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que da cuenta de la persecución de Praxedis Guerrero. Y en ella los agentes consulares y los policías están constantemente diciendo: es que no he podido identificar a Praxedis, sé que está rondando por El Paso, sé que está en Los Ángeles, se le ha visto en bares, en obras de teatro, pero no sabemos a ciencia cierta cómo es. Incluso contactamos con una de sus parejas sentimentales, con una de sus novias, para ver si ella nos daba un retrato fotográfico, pero ella no pudo. Fuimos a un establecimiento fotográfico donde sabíamos que Praxedis se había retratado, pero el establecimiento ya se había quemado. Entonces no pudimos encontrar un retrato de Praxedis Guerrero. Y eso los frustraba mucho a los cónsules en la correspondencia que ellos tenían con Relaciones Exteriores. Constantemente se están reprochando que no tienen bien a bien identificado a Praxedis G. Guerrero. Pero desde luego, la mejor descripción que podemos hacer de Praxedis es de los propios compañeros que lo conocieron, ¿no? que militaron con él y que sabían cómo era perfectamente, ¿no? Ricardo Flores Magón nos dejó una breve semblanza de Praxedis que les quiero compartir para que se den cuenta de la dimensión de este personaje. Trabajador incansable era Praxedis, nunca oí de sus labios una queja ocasionada por la fatiga de sus pesadas labores. Siempre se le veía inclinado ante su mesa de trabajo, escribiendo aquellos artículos luminosos con los que honran la literatura revolucionaria de México. Hombre abnegado y modestísimo, nada quería para sí. Varias veces le insistimos a que se comprase un vestido. Nunca lo admitió, todo para la causa, decía sonriendo. Una vez, viendo que adelgazaba rápidamente, le aconsejé que se alimentara mejor, pues se mantenía con un poco de legumbres. No podría soportar, me dijo, que yo me regalase con platillos mejores cuando millones de seres humanos no tienen en este momento un pedazo de pan a la boca que llevarse, ¿no? Entonces, Praxis se desprendía de todo por la causa, ¿no? Vivía, moría, soñaba por la causa revolucionaria. Pero finalmente, en 1910, a principios de 1910, ya fíjense hasta cuándo la policía logra dar con una descripción precisa de Praxedis, es que logran identificarlo, y esto es gracias a un policía fronterizo de Ciudad Juárez que lo conoció porque estaba infiltrado en la organización, y este policía hizo la mejor descripción física que podemos tener del personaje, que es una ficha policíaca, en el que él narra sus características. Estatura, poco más o menos 5 pies y 6 o 7 pulgadas. Complexión delgada, color trigueño, pelo negro, un poco quebrado, frente grande, abultada y despejada. Esto de la frente grande, abultada y despejada era porque Praxedis estaba ya luciendo indicios de pronta calvicie, ¿no? Entonces ya tenía la frente más amplia a sus escasos 27 años. Era muy joven cuando se hace esta descripción física. Ojos cafés, tamaño regular y pestaña un poco grandes, cejas negras, delgada y un poco arqueadas, nariz recta, regularmente afilada, bigote negro, tamaño regular, muy aseado y retorcido de las guías, como se acostumbraba a usar en la época, ¿no? Boca regular, labios delgados, orejas regulares, barba poca y acostumbra a rasurarse, cara delgada, cuerpo derecho, recto, hombros poco rectos y medianamente anchos, usa el pelo tirado hacia atrás. Dentadura blanca y pareja, voz suave y muy educada,
carácter serio y reposado. Pies, tamaño regular y delgados, usa botines de varios colores y de muy buena clase. Sombrero de buena clase, levantado de los lados. Pantalón ancho, saco, chaleco. O sea, muy pulcramente vestido, ¿no? A pesar de que se despojaba de todos recursos económicos, pues le gustaba la vestir elegantemente, ¿no? Y esto creo que se debía a su origen de clase, porque Praxedis era... perteneció a una familia de hacendados prósperos de Guanajuato, creció, tuvo una formación burguesa clásica de la época, ¿no? Entonces, algo de eso le quedó, pero se fue desprendiendo poco a poco de la ideología burguesa, pero le quedó el buen gusto a final de cuentas, ¿no? Sombrero de buena clase, levantado hacia los lados, pantalón ancho, saco y chaleco, señas particulares, ningunas, costumbres muy modestas, vicios no se le conocen. No tomaba alcohol, no comía carne, era uno de esos anarquistas clásicos de la época en el que renunciaban a prácticamente todo, ¿no? Inclinación al estudio y a la política, oficio, escritor en periódicos y afecto a la mecánica. Sistema de vida, muy arreglado, del trabajo a su casa y suele algunas veces pasear por la noche con mucha corrección. Capacidad, bastante iluminada. Y esto lo decían porque Praxis era un muy buen agitador. A los lugares a los que iba despertaba inmediatamente mucho interés de la gente, ¿no? Sus conversaciones muy moderadas y cortas, usando un lenguaje castizo. Estado soltero, originario capital del estado de Guanajuato. Si habla idioma inglés y cuántos, solamente habla español, correctamente y un poco de latín. Lugares que frecuenta, Los Ángeles, Tucson, Bisbee, Douglas y algunas veces El Paso, Texas. O sea que andaba de acá para allá en la frontera. Defectos físicos no se le conocen. Enfermedades que adolecen, algunas veces dolores de cabeza, ligeras neuralgias. Mirada firme, penetrante y severa. Sus ideas, atacar al gobierno. Alias no se le conoce. Creo que esta era la mejor definición que se le podía hacer a Praxedis, ¿no? Sus ideas, atacar al gobierno, que era un anarquista netamente convencido. Y cuando los miembros del Partido Liberal Mexicano logran salir de prisión en agosto de 1910, lo primero que hacen es organizar nuevamente una insurrección armada. Otra vez vuelven a conectar las redes de apoyo que ya Praxedis había dejado establecidas, pero en este momento el contexto, aquí se va a juntar otra historia, que es la historia de la lucha y de la organización antireeleccionista, que está tomando en ese momento mayor protagonismo, ¿no? Madero llama a la Revolución Armada en noviembre de 1910, los miembros del Partido Liberal Mexicano también están tratando de llamar a la insurrección, pero este vacío de organización que se quedó entre 1907 y 1908, que a pesar de los esfuerzos de Praxedis Guerrero intentó consolidar, se inclinó más hacia la lucha maderista, ¿no? Y cuando Madero llama a las armas en 1910, es principalmente Chihuahua el que se levanta en armas en ese momento, ¿no? El epicentro de la revolución maderista es Chihuahua. Y no es gratuito, no es fortuito, ¿no? Hay una serie, como les había comentado previamente, de elementos que podemos considerar para que Chihuahua se vuelva el epicentro de la revolución. Y uno de ellos fue precisamente la organización del Partido Liberal Mexicano que estuvo picando piedra ahí. Praxedis Guerrero sabía perfectamente que Chihuahua iba a ser el estado en el que la revolución estallara en su máximo esplendor. Y Praxedis le dijo a Ricardo y a los miembros de la Junta Organizadora del Partido Liberal que debían enfocar sus baterías en Chihuahua, porque Chihuahua era el lugar donde tenían una mayor concentración de simpatizantes y de militantes dispuestos a levantarse en armas. Para ese momento, Flores Magón estaba pensando en Baja California como otro lugar estratégico. No les voy a adelantar la historia porque Gabriel Trujillo en la próxima sesión va a ahondar al respecto, pero sí quiero que tomen en cuenta este elemento. Hay una discusión interna en la Junta Organizadora del Partido Liberal. Ricardo Flores Magón insiste en que las baterías del Partido Liberal se enfoquen en Baja California y Praxedis le dice que no, que el epicentro de la revolución tiene que ser Chihuahua, porque ahí
ahí está el futuro de la revolución. Y yo sostengo que aquí va a haber una ruptura de carácter táctico, no ideológico, porque ni Práxedes ni Ricardo nunca tuvieron diferencias ideológicas. Creo que ellos dos eran los que, y Librado Rivera, eran los que mantenían la línea dura de anarquismo del Partido Liberal Mexicano. No hay una ruptura ideológica, pero sí una ruptura táctica, porque Práxedes insiste en que sea Chihuahua el epicentro de la revolución y Ricardo Flores Magón está convencido de que hay que enfocar sus baterías hacia Baja California. Entonces Práxedes le dice, bueno, si no va a haber apoyo, entonces yo voy a organizar una insurrección con los elementos que ya tengo, con los simpatizantes del Partido Liberal. Y Flores Magón finalmente acaba aceptando la posición de Práxedes y lo nombra jefe de operaciones del Partido Liberal en territorio mexicano, ¿no? Práxedes se organiza, hacia diciembre de 1910, cruza con los militantes, con más o menos 19 miembros del Partido Liberal, cerca de Ciudad Juárez, otra vez Ciudad Juárez como uno de los objetivos de la revolución. Toman un tren de pasajeros, y esto va a ser muy importante porque es la primera expresión de expropiación de un tren para movilizar tropas revolucionarias, ¿no? Esta táctica que fue empleada por Pancho Villa con magistral ejecución a lo largo de la Revolución Mexicana, uno de los primeros que implementaron esta acción para movilizar tropas fue Práxedes Guerrero, ¿no? Toman un tren cerca de Ciudad Juárez y se movilizan hacia el occidente. Su objetivo es tomar Casas Grandes, pero la plaza está repleta de un batallón de militares, lo superan en número y deciden retirarse. Van hacia Janos, que es un pueblo que está cercano, y el 30 de diciembre de 1910, en la toma de Janos, Práxedes es asesinado por una bala que acaba con su vida. Y en este momento el Partido Liberal en armas que está actuando en Chihuahua queda sin su líder más visible, ¿no? Y los miembros del Partido Liberal que se encontraban en ese momento actuando se difuminan, muchos se integran al maderismo y otros más se mantienen en la línea del Partido Liberal. Pero con la muerte de Práxedes, el Partido Liberal pierde a uno de sus hombres más fundamentales dentro de la organización revolucionaria, porque Ricardo Flores Magón está desde el exilio tratando de organizar esta insurrección armada en Baja California, y Chihuahua se vuelca hacia la revolución antireleccionista, ¿no? Entonces pierden la posibilidad de interferir o de influir en la lucha revolucionaria que estalla en 1910 y 1911, ¿no? Lo demás es historia que ya conocemos ampliamente sobre la Revolución Maderista. Les invitaré a que escuchemos a Gabriel Trujillo y a Alfonso Tuora la próxima semana para que nos cuenten esta otra parte de la historia del Partido Liberal en el norte, particularmente en Baja California. Con esto cierro yo. Gracias. ¡Qué mesa tan extraordinaria! Un ejemplo además de una perspectiva generacional. Tuvimos a Rafael Barajas, el Fisgón, que tiene un horizonte y una formación distinta. Ahora tenemos una mesa de jóvenes talentosos, entusiastas, que además contagian la pasión que tienen por el desarrollo de los temas. Creo que hemos tenido una mesa de reflexión por lo demás interesante, sugerente, que termina por resolver antes de la transmisión. Les comentaba que al modo de los sociólogos nos estamos ocupando de la dona. Ricardo Flores Magón es el centro de la dona, pero nos faltaba ver eso precisamente, lo que da lugar al cuerpo, lo que da lugar y que además justifica el título de este curso, Las revoluciones de Ricardo Flores Magón. No es que haya participado en diversas revoluciones, sino que su pensamiento, su integración en un conjunto, obedece también a múltiples corrientes, a diferentes evoluciones
y también ubicados precisamente en un contexto. Si se volvieron revolucionarios, si adoptaron pensamientos socialistas, anarquistas, es precisamente porque había un contexto mundial, un contexto nacional en el que podían tener respuesta y eco. Además de las personas que amablemente nos acompañan en la sede del INERP e invitamos a la gente que esté próxima a la Ciudad de México, no vamos a pedir que de Sonora vengan a visitarnos, pero sí, si están cerca, que vengan y que formen parte de la comunidad presencial que estamos dispuestos a restaurar después de haber vivido este episodio de la pandemia. Bien, tenemos saludos y esto es significativo y nos revela pues el interés que en diversos lugares de nuestro país tiene este curso, este conjunto de conferencias, de reflexiones, de mesas. Nos envían saludos y por supuesto hacen presentes las felicitaciones para los ponentes desde Jalisco, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Querétaro, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, de Jiutepec, Morelos, Texcoco, Aguascalientes, Poza Rica, Veracruz, Huétamo, Michoacán, Matamoros, Tamaulipas y también gente luminosa, gente ilustrada que me parece que es una franca seguidora de las actividades del INERP, nos sintonizan en este momento desde Portugal, desde Lisboa, Portugal y también desde las Islas Canarias, así que sus voces han traspasado el Atlántico y por supuesto que se volverán voceros interesantes de este personaje, del contexto, de la época en la que vivieron precisamente. Bien, tenemos una serie de preguntas interesantes, de planteamientos. Agradecemos a las personas que nos comparten sus inquietudes y que hacen posible precisamente la segunda parte de esta transmisión, que es darle voz a todas y a todos ustedes con sus preguntas y con sus comentarios. Y quisiera comenzar con un planteamiento que es realmente una provocación para la mesa, para que no se vea que todos actuamos en concordia y como si viéramos un guión perfectísimo de rebeldes, de soñadores, a los cuales estamos emulando un siglo después. Y Dolores Mota nos hace diversas preguntas, pero tomo una y su planteamiento es el siguiente. Entonces, si había redes de apoyo al Partido Liberal, ¿qué le falló a Ricardo Flores Magón para derrocar a Porfirio Díaz? Si había odio y represión contra el régimen, ¿qué es lo que faltó? Y esa es la primera pregunta que yo les haría a ustedes, ¿qué pasó? Si todo estaba muy articulado, si había un pensamiento consistente, si tenían seguidores, si estaban en un punto neurálgico, en una historia, en un momento específico del país, ¿por qué no prendió la revolución precisamente en ese momento? ¿Y por qué sí, en cambio, con el llamado de Francisco y Madero, con el levantamiento agrario del sur encabezado por Emiliano Zapata? Comencemos con esa primera pregunta. ¿Se escucha? Sí. Bueno, es una pregunta casi metafísica, ¿no? Pero lo que yo podría aportar sería, sobre todo ahora que escuchaba a Miguel Ángel, me parecía que todos estos intentos reiterados de movilización y de organización que llevó a cabo el Partido Liberal Mexicano, finalmente algo de lo que creo que intentamos demostrar ambos es que el Partido Liberal Mexicano y sus miembros, en la práctica es como van dilucidando cómo actuar y a qué se están enfrentando y las prácticas necesarias para poder actuar y no ser solo reactivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ven obligados a
en la propia marcha, en la propia militancia política, crear, por ejemplo, códigos secretos que no se puedan, que no puedan ser intervenidos, ¿no? Organizar una rebelión armada, conseguir armas, conseguir dinero. Que recordemos que estamos hablando de principalmente jóvenes o miembros de la mediana edad, profesionistas, miembros de la clase media, que realmente no tenían experiencia militar, no estaban en un movimiento clandestino, sino que estaban ellos sobre la marcha construyendo ese movimiento, ¿no? Enfrentados a un gobierno cuyas principales cabezas, como Porfirio Díaz y Bernardo Reyes, eran militares de formación con amplia experiencia en el campo, ¿no? Habían participado en las guerras, en levantamientos armados, evidentemente conocían mejor el terreno que ellos, ¿no? Entonces, digamos que la equivalencia de fuerzas pues no era nada justa, ¿no? Entonces, digamos, yo creo, y esto que mencionaba Miguel Ángel, creo que es muy importante. ¿Qué entendemos por la Revolución Mexicana, no? En mis charlas con mi director en la maestría, que es Ilan Semo, él me decía, si pensamos que la Revolución Mexicana comienza en 1910, entendemos que la organizó un hacendado, ¿no? Pero si definimos una revolución de otra forma y la podemos establecer antes, como en 1906, pues es muy diferente pensar que la revolución la hizo un anarquista, ¿no? Es como, ¿qué entendemos por la revolución? Y creo que la clave está en esto último que mencionaba Miguel Ángel. Cuando Madero hace el llamamiento a levantarse en armas, creo que lo que se levanta en armas es esto que construyó previamente el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y como yo intentaba decir antes, no era una hegemonía del anarquismo ni de Flores Magón, ni de que Flores Magón levantara la mano y todos lo obedecieran, ¿no? O sea, había diferentes posturas y diferentes formas de ver la movilización que finalmente es en un momento específico en el que se da un levantamiento más exitoso, ¿no? Porque tampoco el levantamiento de Madero fue en masa, se fueron dando de forma circunstancial. Zapata se levanta en armas hasta 1911, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver primero con cómo concebimos la revolución y en segunda, en ver históricamente que a lo que se estaban enfrentando, ¿no? A un pequeño grupo de militantes intelectuales a toda una estructura de poder construida pues para justamente evitar eso, ¿no? Creo que podría argumentar eso en términos generales, ¿no? A lo que menciona Vladimir, yo agregaría otro aspecto en el sentido de que si hacemos la comparación entre el movimiento que organiza Madero en 1909 con los recursos económicos que tiene Madero, que es un hacendado con una amplia raigambre económica en Coahuila y en Nuevo León, con importantes recursos económicos que le permiten financiar su movimiento para estar de gira en todo el país y construir una red de clubes antireleccionistas, en comparación con el trabajo clandestino que está haciendo la Junta Organizadora desde 1905, pues hay una gran diferencia de organización en términos económicos, ¿no? Porque la Junta constantemente está haciendo un llamado a sus militantes a que no se olviden de mandar sus cooperaciones económicas, ¿no? Sus suscripciones a Regeneración, porque ese dinero es vital para financiar la revolución. Y Madero evidentemente logra concentrar, gracias a estas giras públicas, la atención del público, la atención del descontento popular que se gesta desde finales del 19 y que se consolida con la organización del Partido Liberal Mexicano a principios del siglo XX, ¿no? Este es un elemento que me parece que es fundamental, además del ya lo añadido por Vladimir. Y otro elemento es la infiltración de la policía. La policía secreta de Porfirio Díaz, que se articulaba desde los cónsules, desde los consulados en los Estados Unidos, fue fundamental para desarticular toda la movilización del Partido Liberal. A pesar de que ellos hicieron un esfuerzo constante por hacer claves nuevas,
para hacer comunicaciones secretas, indudablemente caían en manos de la policía. Los tenían tan bien checados que toda la comunicación secreta que caía era interceptada inmediatamente. Por eso los legajos que conforma el archivo de Relaciones Exteriores, que se llama Revoltosos, que está enfocado al Partido Liberal Mexicano, tiene más de 40 volúmenes, ¿no? Es un legajo sumamente amplio. Y esto es porque la policía veía en el Partido Liberal Mexicano un verdadero peligro y por eso destinó y derrochó recursos para perseguirlos en todo momento. Y por eso les fue como les fue, ¿no? Desmantelaron desde el inicio de la Revolución de 1906 todos los esfuerzos organizativos. En 1908 se vio más claro, ¿no? Estaban completamente infiltrados los grupos del Partido Liberal Mexicano por la policía de Porfirio Díaz. Y esto evidentemente les cortó esa posibilidad de hacer una insurrección simultánea como ellos la planeaban. Y por otro lado, la participación política de Madero abierta con los recursos económicos con los que él contaba para no solo para realizar estas giras políticas que ejecutó entre 1909 y 1910, sino también para financiar armadamente la revolución que planeó en noviembre, ¿no? Los recursos que él empleó para armar esa revolución fueron fundamentales para el estallido de 1910. Bien, haré eco de dos planteamientos más que hace el público que amablemente nos sigue en este momento. El primero de ellos se refiere al perfil de los líderes de este movimiento que vemos que no es precursor, sino que forma parte de una etapa mucho más amplia y sostenida. ¿Por qué venían del norte? ¿Por qué no eran de los descalzos, para decirlo así, sino que tenían una formación que, por supuesto, se refleja en lo que escriben? ¿Cómo podemos explicar precisamente que el horizonte al que pertenecen sea el motor que impulsa el pensamiento, la convocatoria, el ánimo para la insurrección? Y la segunda pregunta que quisiera relacionar es ¿cómo es posible reconstruir las redes de apoyo, las redes de circulación, particularmente de los periódicos? Porque si señalamos que operaban en un circuito más o menos cerrado, no sé si clandestino, porque finalmente los periódicos se daban a conocer, se leían en voz alta, pero ¿cómo es posible reconstruir esas redes, tanto de apoyo como de la circulación del propio periódico? Gracias. Creo que esta inquietud sobre por qué son estos clasemedieros intelectuales los que están movilizando a la sociedad es un problema histórico muy, muy importante, ¿no? Y tiene que ver con un vicio que ha venido arrastrando la historia desde que se formó profesionalmente, ¿no? Que es hablar de los líderes y hablar de las figuras más importantes, que también viene de una cuestión práctica que tiene que ver con que son quienes enfocan la policía, quienes buscan y quienes van dejando más rastro y a quienes es más fácil reconstruir desde la historia, ¿no? Pero yo creo que realmente no es así y creo que es un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? Es decir, este curso que es sobre Ricardo Flores Magón, pero sobre las revoluciones de Ricardo Flores Magón, ¿no? Usualmente siempre se habla de él cuando se habla del Partido Liberal Mexicano, cuando había cientos, miles de personas alrededor de él formando parte de todas estas redes de apoyo. Evidentemente, entre más, digamos, bajamos en la escala, pues es más difícil rastrearlo, ¿no? Porque muchas veces la comunicación era oral, no dejaba rastros o simplemente se perdió en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que también es una cuestión práctica. Pero otra es, pues justamente algo que hemos tratado de hacer aquí, creo que estaba presente en ambas intervenciones, ¿no?
que hay un vínculo justamente entre las figuras más elementales, que es Ricardo Flores Magón, y sus compañeros de la junta organizadora, y los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, son los trabajadores, por ejemplo, en Cananea, quienes se movilizaron, quienes tomaron las armas, quienes finalmente murieron por esas balas de la represión de las autoridades, ¿no? Tampoco eran marionetas que estuvieran obedeciendo, y queda claro en estas cómo el Partido Liberal Mexicano se va difuminando y va siendo como una raíz de la que nace un árbol más grande, como puede ser hoy el Estado mexicano o la Constitución, porque van tomando diferentes decisiones, van teniendo diferentes opiniones sobre la práctica revolucionaria, sobre las tácticas a seguir. Aquí Miguel Ángel puso un ejemplo entre dos de las figuras principales, ¿no? Entonces, es también difícil seguir toda la complejidad que implica el Partido Liberal Mexicano, porque se va moviendo, ¿no? Y se van tomando diferentes decisiones, unos se desvinculan y se van al maderismo, otros están actuando en ejércitos maderistas, pero con la bandera y defendiendo el programa del Partido Liberal Mexicano, o aún más allá, el manifiesto de 1911. Entonces, es difícil seguir el rastro de todas esas personas, pero yo creo que no es que ellos hayan sido quienes movilizaran a la sociedad, ¿no? Sino que más bien ellos eran parte de todo este proceso que ya estaba sucediendo en marcha, ¿no? Ellos son como una expresión de estas contradicciones que ya estaban presentes en el porfirismo, de todas estas inquietudes sociales que ya estaban presentes, y que como algo de lo que se expresa es que todas estas diferentes inquietudes se llegan a vincular porque justamente están presentes en diferentes regiones, ¿no? No es un movimiento solo del norte, por ejemplo, ¿no? Como les decía, pues los Flores Magón nacieron en Oaxaca, en el sur. El movimiento liberal nace en el Bajío, ¿no? En San Luis Potosí. Se reúnen en la Ciudad de México. Es decir, creo que hay movimiento por toda la República, y en ese sentido es que es pues difícil rastrearlo, ¿no? Pero creo que sí es importante esto de no son los líderes quienes están movilizando a la sociedad, sino que son más bien ellos una expresión de todo este proceso, por una parte de descomposición del sistema porfirista y de la toma de la palabra y de la acción de los grupos populares, ¿no? Para complementar estas ideas que Vladimir ha expuesto, se han estado haciendo ya recientemente trabajos de investigación justamente para ampliar el horizonte de estudio del Partido Liberal, ¿no? Enfocando en otros aspectos, no solo ya de las figuras emblemáticas y centrales de la Junta Organizadora. Sobre todo en la frontera hay buenos trabajos actuales que hacen referencia a esta red de migrantes mexicanos que se inmiscuyen en la organización del Partido Liberal, pero sin duda alguna creo que una de las fuentes fundamentales para rastrear las redes de apoyo es la correspondencia que sostuvo Ricardo Flores Magón y que está almacenada en el repositorio archivomagón.net. Ahí van a encontrar las cartas con los militantes, y es a partir, esta es una primera expresión de esa red, ¿no? Porque y no es una expresión completa, pero sí da algunas pistas. Otra más es precisamente el archivo de relaciones exteriores que les comento. Hay un amplio fondo llamado Revoltosos Magonistas, en donde van a encontrar un sinnúmero de cartas de militantes también del Partido Liberal Mexicano. Y por ahí se configura podríamos decir que la punta del iceberg de lo que fue la red revolucionaria que tejió el Partido Liberal, porque evidentemente debajo de ese iceberg hay todavía una construcción mucho más amplia que no podemos vislumbrar a simple vista, ¿no? Que hay que rastrear minuciosamente en otras pistas, pero sin duda esto es como un primer acercamiento que nos puede dar alguna luz para ir entretejiendo más profundamente en esta red. Además de invitar al público para que consulte la bibliografía recomendada
prácticamente en línea con que miren un título, le den un clic, dependiendo de la velocidad de su internet, pero en cosa de segundos tienen la lectura completamente gratuita. Hay una inquietud del público que pregunta, ¿dónde pueden conocer estos pasajes, estas vivencias, estas anécdotas que ustedes relatan que viven estos personajes, no solamente Ricardo y Enrique Flores Magón, sino también Práxedis Guerrero, Camilo Arriaga, Librado Rivera, en fin, todo este elenco de personajes, porque de pronto se vuelven tan significativos, pues no cuesta ningún trabajo recordar, por ejemplo, que eran hombres carismáticos, que Ricardo Flores Magón tomaba la palabra y envolvía a la gente que escuchaba, y si él decía, muere el gobierno de Porfirio Díaz, la gente respondía con furor, con entusiasmo, pues. También anécdotas que hablaban de ciertos periodos en los que ellos comían pan pollo, y uno dice, pues, ¿qué cosa es el pan pollo? Bueno, pues era el pan frío que le daban a los animalitos y que ellos en la pobreza limpiaban, tostaban y va para adentro, ¿no? ¿Dónde la gente puede tener parte de ese anecdotario? Porque muchas veces, y parte del público, gran parte, son maestras y maestros que a través de la anécdota también, sin quedarse solamente en la anécdota, lo utilizan para despertar el interés del alumnado por estas fascinantes vidas. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que siempre lo más rico va a ser acercarse a las fuentes, aunque creo que eso conlleva alguna complejidad y requiere paciencia, pero asomarse a leer o a ver Regeneración, los grabados que a veces incluían cuando los recursos lo permitían, o leer justamente, como mencionaban, los artículos de Ricardo Flores Magón son muy, muy, muy esclarecedores en ese sentido, ¿no? Ahora que Miguel Ángel decía, ¿no?, que Ricardo Flores Magón en algún momento no tenía que comer y sintió esa hambre, ¿no?, y ese coraje y esa impotencia que impulsan a alguien a robar o a pensar en cometer un crimen, puede ser solamente una anécdota que hay un historiador sin que hacer trae en cuenta, ¿no? Pero luego eso se transforma en una reflexión política, porque Ricardo Flores Magón tiene un cuento, que no recuerdo el nombre, pero es sobre una comparación entre un ladrón y un limosnero, ¿no? Dice, es que el limosnero está dependiendo de la buena voluntad de que una persona rica le dé dinero, mientras que el ladrón va y lo toma, ¿no? Y creo que ahí se está expresando justamente esta experiencia, ¿no?, que él mismo había por la cual él mismo había pasado, ¿no? Entonces, creo que acercarse a esos periódicos es como lo que yo recomendaría más que a los libros. Y en ese sentido, el Archivo Magón es una de las ventanas principales. Hay otro, que es el archivo de Librado Rivera y los Hermanos Rojos, donde hay una gran colección de periódicos también anarquistas, y ahí es claro cómo los propios obreros están leyendo a Flores Magón, retomando sus ideas, retomando sus reflexiones políticas y apropiándoselas y aplicándolas a su vida diaria, ¿no? Y ahí, como dicen, están todos en la red y se pueden leer inmediatamente, ¿no? Y yo recomendaría, hay textos que, como dice Miguel Ángel, están planteándole nuevas preguntas al magonismo, ¿no?, a un tema que parecía ya saturado de una información repetitiva y que ahora se está como renovando, sobre el magonismo y la cuestión indígena, o el magonismo y el problema de la tierra. Y a uno que a mí me parece importante, que es el de Luis Olvera Maldonado, que es un texto reciente, que es una recopilación sobre las propias experiencias revolucionarias, ¿no? Es decir, ahora que nosotros les hablamos de cómo iban y tomaban las poblaciones, ¿qué hacían los revolucionarios, ¿no? ¿Cómo transformaban esa población tomada? Y eso me parece muy, 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 muy importante, y puede ser también muy didáctico, y es un texto pues realmente nuevo, ¿no?, que merece ser trabajado. Bueno, esa sería como mi sugerencia. Sí, igualmente les recomendaría que se acerquen a Luis Olvera, que es un librero fantástico, que puede conseguir textos que ya no se publican sobre,
sobre el tema, ¿no? Y también acercarse a las memorias de los revolucionarios que participaron en el Partido Liberal, aunque a veces habría que agarrarlas con pincitas, no creerse de todo. Por ejemplo, las memorias de Enrique Flores Magón pueden dar ciertas pistas, pero no son muy verídicas en determinados momentos, ¿no? Sin embargo, sirven como para hacer la reflexión, construir un anecdotario de esto. Creo que Enrique Flores Magón da pie a estas anécdotas que a veces parecen chuscas, pero que también, como justo dice Vladimir, también tienen una reflexión política detrás. Y de Praxis, yo les recomendaría que se acerquen a la biografía de Eugenio Martínez Núñez, que está publicada por el INERM, que se publicó en los 70s en el INERM, y que acabamos de sacar este año justamente una edición digital de la misma, para que esté abierta al público. La pueden descargar desde la sección de libros digitales. Una recomendación específica que haría es que busquen precisamente en esta bibliografía recomendada el texto de Samuel Kaplan, que retoma entrevistas a Enrique Flores Magón, y donde van a encontrar precisamente ese anecdotario, como dice Miguel Ángel, tomarlo precisamente como una anécdota y no como una explicación del conjunto. Cerraría esta ronda de inquietudes, de preguntas del público. Por supuesto, soy injusto porque expresaron muchas inquietudes que no es posible retomar por que el tiempo siempre es implacable. Ya lo decían los antiguos, y Cronos devoró a sus hijos. La última pregunta, el último vínculo, que es una relación interesante. ¿Y este grupo, abanderado por los personajes que ustedes ya comentaron, tuvo vínculos con Francisco y Madero? ¿Tuvieron una entrevista? ¿Tuvieron adhesiones? ¿Es posible vincular este movimiento revolucionario de inspiración socialista, anarquista, de reivindicación social, con otro movimiento liberal, burgués, que buscaba la sucesión del poder? ¿Hubo vínculos? ¿Fructificaron? ¿Qué nos pueden decir? Entre una revolución y otra, ¿hay saltos, hay rupturas, hay conexiones? No las hay. Adelante, por favor. Bueno, la parte de Madero se la voy a dejar a Miguel Ángel. Pero yo justamente, ahora que preparaba la participación, se me ocurrió como un árbol genealógico, y por eso decía que creo que la Revolución Mexicana, como la conocemos, la hace el Partido Liberal Mexicano. Primero, a través de sus miembros, ¿no? El partido los forma políticamente e ideológicamente, y también tanto a la práctica revolucionaria, y luego estos transitan y van a otros grupos, ¿no? Esteban Baca Calderón, Manuel M. Diegues, que eran los que les mencionaba, que eran los vínculos del partido con los mineros de Cananea, cuando salen de la cárcel se unen al constitucionalismo. Y Esteban Baca Calderón va a ser constituyente de 1917, ¿no? Entonces hay un vínculo directo entre las inquietudes del Partido Liberal y la Constitución, ¿no? Juan Sarabia, Camilo Arriaga, Antonio Villarreal, todos para el constitucionalismo. Antonio Villarreal va a ser gobernador de Nuevo León, va a ser secretario de Agricultura, va a ser uno de los secretario de Agricultura de Obregón, va a ser uno de aquellos que impulsan la reforma agraria ya en la década de los 20. Entonces, digamos que son los que tienen como una injerencia más práctica, ¿no? Luego al zapatismo se fueron Antonio Díaz Soto y Gama, Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Ángel Barrios, entre los que me pude acordar porque son muchísimos. Que también, ¿no? Fueron no los que construyeron el programa político del zapatismo, pero que le daban forma, que le daban un sentido, que lo estructuraban, y que fueron quienes libraron estos debates ideológicos en la convención revolucionaria, ¿no? Y que defendieron las ideas sociales, principalmente del zapatismo, frente a las otras
vertientes revolucionarias que tenían un carácter más bien político, como el constitucionalismo. Hubo otros que también se mantuvieron siempre en la línea del Partido Liberal Mexicano y que siguieron la transición ideológica hacia el anarquismo, como Lázaro Gutiérrez de Lara, Antonio de Pío Arauja, Jesús María Rangel, que Jesús María Rangel fue un vínculo entre el zapatismo y el Partido Liberal Mexicano ya por allá de 1915, cuando Emiliano Zapata, por medio de Rangel, invitó a Ricardo Flores Magón que se instalara en Morelos y que publicara Regeneración desde el territorio controlado por los zapatistas, con papel de la fábrica que los propios zapatistas pusieron en marcha, ¿no? Regresando a la pregunta anterior, Jesús María Rangel también tiene sus memorias publicadas que también las pueden consultar, y Ethel Duffy Turner también. Luego, otros ya también más, como José Inés Salazar, que fue, se unió primero a Pascual Orozco, y el propio Pascual Orozco, que si bien no estuvo directamente dentro del partido, estuvo influido por las ideas de Flores Magón, que fueron los primeros que se levantaron en armas contra Madero, acompañando a los zapatistas. Pero principalmente José Inés Salazar es relevante porque después se va a unir al huertismo junto con Pascual Orozco, ¿no? Y después, cuando ya se derroca a Huerta, se va a pasar a la División del Norte con Francisco Villa. Y otro que se levantó en armas con Pascual Orozco, que fue miembro directamente del Partido Liberal Mexicano, fue Lázaro Alanís, que digamos son todos estos miembros que también son historias aparte que hay que rastrear y que son historias por contar, que son muy importantes. Pero por eso yo decía, ¿no?, que creo que el Partido Liberal Mexicano es el que construye la revolución, sus miembros siempre están presentes y son miembros importantes de los ejércitos revolucionarios, y luego de cómo termina, ¿no? Y si uno lee el programa del Partido Liberal de 1906 y lee la Constitución del 17, pues va a encontrar ahí claramente las trazas y la influencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso sí hay que tomar en cuenta que esto siempre estuvo presente a lo largo de toda la revolución, más allá del mero hecho de las armas. Sí, ya nada más rápidamente para contestar a esta última pregunta. Sí, Francisco I. Madero sí estaba vinculado inicialmente al Partido Liberal Mexicano, principalmente en el periodo del exilio en 1904. Incluso Madero mandó recursos financieros a los exiliados de esta primera oleada que todavía era estaba vinculada al… Eran dos grupos, como ya lo había mencionado Vladimir, estaba el grupo de Camilo Arriaga y el grupo de Ricardo Flores Magón, que todavía estaban trabajando juntos a principios de 1904, pero en el exilio se van a separar, y en esta separación, en esta ruptura entre Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón, Madero se decanta por el grupo de Camilo Arriaga y comienza a criticar a Ricardo Flores Magón por su radicalismo. Ya desde temprano lo considera peligroso, así lo señala en su correspondencia, y él dice: no, ya no voy a trabajar con este grupo porque es demasiado radical, nosotros queremos construir una oposición democrática, electoral, que se opondrá a Porfirio Díaz, y estos están llamando a la lucha armada, y eso no nos parece correcto. Eso decía Madero, y se desvincula completamente en 1906, cuando el grupo de Ricardo Flores Magón ya está organizando la lucha armada. Posteriormente, hacia 1910, hay un intento de acercamiento de Madero hacia Ricardo Flores Magón, pero Ricardo Flores Magón dice: nosotros ya no queremos trabajar con el grupo de Madero porque nosotros estamos luchando por una transformación social, económica y política del país, una transformación de raíz, y lo que a la lucha que están llamando los antireleccionistas es solamente a cambiar al personaje que está en el poder. Nosotros no queremos eso, nuestra lucha no es personalista, nuestra lucha es revolucionaria y social, queremos transformar de raíz todos los males del país, y el proyecto maderista no es lo que nosotros queremos para nuestra revolución.
Muy bien, agradecemos a Vladimir, agradecemos por supuesto a Miguel Ángel esta interesante y nutrida participación en la segunda sesión del curso, y desde luego no podemos despedirnos sin dejar de invitarlos, sin dejar de tentar a su sed profunda de conocimiento para que nos acompañen en la tercera sesión de este curso, Las Revoluciones de Ricardo Flores Magón, que tendrá lugar el próximo martes 15 de noviembre en punto de las 17 horas, para abordar las campañas del Partido Liberal Mexicano en el norte de México. Tendremos dos invitados de superlujo, además de la mesa que nos acompañó hoy, Gabriel Trujillo Muñoz y Alfonso Torúa Cienfuegos se vincularán para brindarnos una muy interesante conversación. No se la pierdan, será de primer nivel. Nos vemos aquí en presencia, no, más bien, la siguiente transmisión es absolutamente virtual, así que los esperamos ver en el entorno virtual. A nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución. Hasta pronto.